¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Catamarca, es Noticia TV. Estamos compartiendo con ustedes toda la información referente a nuestra provincia a partir de este momento y con un repaso de los títulos más destacados para este día. Adolescente asesinada en Huillapima. Una menor de 17 años fue hallada sin vida en el fondo de un aljibe en Huillapima, departamento Capayán. De acuerdo a las primeras pericias, habría sido asesinada. La justicia trata de establecer si hubo abuso sexual antes de la muerte. 8 hombres fueron detenidos en relación al hecho de sangre. Denuncia contra Bachelet y los Tasselli. Un grupo de trabajadores de EDECAT presentaron hoy una denuncia penal en contra de los hermanos Tasselli y Ramón Bachelet, que era secretario general del sindicato de Luz y Fuerza. Los acusan de asociación ilícita y administración fraudulenta del sindicato, ya que consideran que hubo una connivencia entre la patronal y el gremio. Piden informes y la presencia de Acuña. El diputado Nicolás Perón informó que presentó un pedido de informes para esclarecer los motivos por los que aún no se depositó el dinero de regalías para los municipios, lo que agrava la situación económica de los mismos. Además, indicó que es de interés de muchos legisladores convocar al ministro Acuña para responder sobre varias temáticas de importancia para la provincia.